pues surgió también la posibilidad de hacer la travesía a nado que va desde Lanzarote a La Graciosa. Entonces fui para allá con mis amigos Enrique y Dorama, y mi amigo Aitor también estaba allí, él había ido con su familia, y fuimos durante una semana para La Graciosa, y en medio de esa semana estaba el fin de semana el que era la travesía. La verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. En La Graciosa íbamos a las playas corriendo, íbamos y veníamos corriendo a las playas. Supuestamente queríamos descansar esos días, pero nos podían las ansias. Incluso yo iba corriendo con ellos y no iba sin cuerda, solo con el sonido de la música de uno de los móviles. Y hasta que llegó el día de la travesía. El día de la travesía yo me sentía que estaba capacitado para realizarla, porque yo antes del accidente me nadaba la playa de Las Canteras, me la nadaba completa. Entonces sabía que cuánta distancia, sabía que la iba a terminar. Y así fue, y fue de nuevo otra vez una sensación muy especial y espectacular de compartir además con mis amistades. Me voy a quedar en calzoncillo, pero como André va a estar grabando y lo quiero seguir después a YouTube, pues voy a tapar. ¿Eh? ¿En calzoncillo? Sí. Ahí no, se va a tapar. Es un paño rojo. ¿Eh? ¿Por qué te estás tapando? Todavía no se me vea en ropa interior. Solo tengo un vídeo en internet. Ya confianza. ¿Después se enamoran o qué? ¿Eh? ¿Se enamoran? No hay problema. Si te ven en ropa interior, ¿se enamoran? Puede ser, ¿no? Sí, a partir del siguiente vídeo ya les pongo de número de móviles.